Me encuentro perfecto a condiciones. Yo creo que he trabajado bastante bien para poder llegar a este partido. Si el míster me da unos minutos o me alinea, yo creo que tengo que tener esa confianza de hacer un buen partido. Y estoy mentalizado de que si me toca jugar, lo voy a hacer de la mejor manera. No, pues eso lo sabemos de cómo se trabaja toda la semana, ¿no? Ya lo dijo Diego, con esa intensidad se vive diferente frente a un clásico. Yo pienso que todos desde niños nos apasiona jugar un clásico, tanto como en el barrio, el de otra colonia. Así es de que desde ahí ya se está viviendo diferente, desde que uno está chico. Se propone uno metas en la vida y pues bueno, es algo que he soñado y lo voy a disfrutar mucho, que al final de cuentas yo pienso que es lo más importante, ¿no? El disfrutar estos partidos. Bueno, así está nuestra encuesta. ¿Quién llega mejor al Clásico Nacional? Sigue muy parejo. De vez en cuando libera a Chivas, luego cambia al América. Es que la producción lo va a tener donde ellos le convenga, así no, de fácil. No me digas sí, eso. Sí, 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 son tendenciosos. Bueno, ahí yo escuchamos. No veo. El que es tendencioso es el Efi. Mira, otro. Ah, es que mira. El Efi pone favorito al América, Chelis. Es que yo creo que es así. Aunque sea por poco, pero así es. Yo digo que es este sí, número. Claro, por supuesto. Y todavía somos buenas gentes. ¿Quién está mejor en la tabla general? No, pero eso es Guadalajara. Sí. Se juega en el estadio de Chivas. Pero no sé si tú dijiste el momento. Alguien dijo el momento. ¿Cómo llegan al partido? ¿Cómo llegan al partido? Llegan mucho mejor en la América que Chivas. ¿Cómo llegan? Bueno, es que a ver, el momento es que están viviendo. Generalmente ha jugado mejor el América que Chivas en todo el torneo. Ah, bueno. Hay que decirlo así. Ya estás dando un argumento para establecer la balanza. Chivas ha sacado mejor dividendo de sus recursos que el América. Claro, claro. Por supuesto. El techo del América es altísimo. Por supuesto, sí. El de Chivas quizá está llegando a él. Sí, con mayor razón, entonces vuelves a dar otro argumento para pensar que si el techo del América todavía es mucho más alto que lo que ya puede aspirar Chivas, este América puede mejorar muchísimo y por lo tanto tiene en lo individual y también en lo colectivo herramientas que le permiten girar la balanza a su favor. Es cierto, es un punto de diferencia. Cada quien domina su estilo y muy bien, pero América es un equipo que Dionisio, tiene ya también más tiempo dirigido. ¿No te das cuenta, Dionisio? Y acuérdate el tema de Chivas. ¿Cómo le cuesta ganar en casa? El déficit de Chivas sigue siendo en casa. ¿No te das cuenta que lo anormal es lo de Chivas? Lo normal es donde está el América. Es decir, ninguno de nosotros otra esperaba vez, entonces, una temporada otro del Guadalajara para poner al América favorito. Bueno, si lo anormal es lo de Chivas y lo de normal es lo de América, lo normal es que América sea favorito. Va a ayudar mucho el jugador diferente que es Vega, claro, dentro de la cancha. Sería su tercer jugador diferente, porque todos los demás son iguales. O sea, Pocho, no arrancar, Chelis. Pero de verdad, ¿creen que arranque? No va a arrancar. Bueno, si el míster, chuf con el míster, si el míster lo alinea, sí. ¿Pero quiénes son los tres jugadores diferentes, Chelis? El central por izquierda, que se me olvida su nombre, Pocho. Orozco Chiquete. Orozco. Que es diferente, es un central muy bueno, sinceramente, Guzmán y él, son los jugadores diferentes. Todos los demás son rasos, rasos buenos. Beltrán, no, exacto, es lo que te parece diferente. Beltrán no se salió del Estadio Cuauhtémoc con la bola y no llegó a Río Frío porque la puerta estaba cerrada. Agarra el balón y ahora sí, por primera vez entiendo a Vucetich, que siempre lo dijo así, agarra el balón y sigue. Cuernavaca, rájale, cabrón. No frena, no tiene el menor cambio de ritmo. Ahora, entiendo a lo que vas con el jugador distinto, pero el momento, a lo que decías antes, del Oso González hoy, es extraordinario. Extraordinario. Sí. ¿No te parece? ¿No te parece? ¿Pero por qué? Ahora, con todo respeto, si el Oso González va a ser la clave del clásico, bajamos la cortina y nos vamos, Mauricio y May. Pero es que todo el Chelis te dice Alexis Vega. Es que estamos hablando ahí de talento calidad, pero entonces me parece que se le falta el respeto muy fácil a cualquier futbolista. Al Oso González. No, espérame. Oye, yo te dije que ha tenido el Oso González. Lo que pasa es que es el Oso González, entonces por nombre hace que Mario Carrillo se ría. El señor González. Estaba riendo de sello. Me imagino que cuando los dirige, también se ríe frente de ellos. Yo dije magníficos futbolistas. Nadie dijo que eran malos. Y el primero que se vio fue él. Ahora, el América ha compuesto, o la última semana compuso sus problemas. Chivas no ha compuesto sus problemas y le ha favorecido el torneo.
No, no, pero. Pero Chelis no con está, esto, le vas a decir. Pero Chelis, están menospreciando lo que sí. ha hecho Chivas. Sí. Que no menosprecio. O sea, la lista te dice que está arriba, que ha hecho 21 puntos. Bueno, pero eso es real. Pero por supuesto que es real. Se defiende bien. Sí, sí, claro que sí. Tiene más orden. Pero hoy concentración, hoy va contra un América. Espíritu de equipo. Sí, muy bien, muy bien. Y un estilo de correr. Bueno, para eso le alcanza. Que muy, lo dijo el señor antes de empezar el torneo. Voy a meter 500 balones al área y mis delanteros se van a dar gusto metiendo goles. Bueno, pero no han aparecido los delanteros metiendo goles, ¿eh? La realidad. Bueno, esa es otra realidad. 42 pelotas puso en el área contra el Puebla. Sí, sí, sí. 42. Ahora vamos a escuchar al profe Mario Carrillo. No se divirtieron tanto, pero metió un montón de pelotas al área. A ver, profe, ¿usted también cree que el Oso González va a ser fundamental el sábado? No te rías. Yo, no. Sí, yo creo que va a ser importante como todos. Yo no dije fundamental. Yo lo que reconocí fue el torneo que ha tenido el Oso González. Extraordinario, dijiste. O sea, ¿no? Me parece extraordinario. Bueno. Yo creo que el Guadalajara es entusiasta y meritorio. Y le puede ganar al América, sí. Sí, le puede ganar el que sea así. Corriendo le puede ganar el que sea. Simplemente que ahora le va a tocar un equipo que juega al revés, es decir. El América se desboca atacando, se queda mal parado, provoca el contragolpe que es especialista el Guadalajara en eso. Es decir, es lo parejo que veo el partido. Correcto. Bueno, vamos a escuchar al América. Está Henry Martín, que ha sido un jugador fundamental, y Álvaro Fidalgo, el español. Ayer decía Ricardo Peláez que por un porcentaje no llegaste a esta institución. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Realmente lo estaba pensando, no tenía muchas opciones. Chivas es un gran equipo también y en ese momento yo estaba muy mal con la afición, muy mal futbolísticamente, y no encontraba cabida en el equipo. Afortunadamente recapacité a tiempo, lo platiqué con la familia, con la institución, con la directiva que en todo momento me apoyó, con el cuerpo técnico y estoy contento de haber tomado la decisión de quedarme, de afrontar los problemas que estaba viviendo. Y de afrontar a la afición, que siempre en estos equipos son o eres alabado o eres criticado, no hay términos medios. Entonces afrontar todo eso me hizo crecer como persona y como jugador. Nosotros somos el América, venimos a hacer un gran partido aquí, a hacer nuestro fútbol. Tenemos grandísimos jugadores también, así que bueno, creo que tenemos con qué para ganar este partido, para hacer las cosas bien. Y obviamente pues América al final... siempre tiene que, sea donde sea, estamos obligados a ganar, así que espero que así sea el sábado. Talavera. Bueno, ahí están las declaraciones de los jugadores del América. Dionisio Estrada, Henry Martín, la aportación de Henry Martín que ha sido fundamental para el América. Pero a mí me da la idea de que el América, insisto, no ha llegado a su tope. Uh-huh. Y de que todavía está lejos. Y eso obviamente lo convierte en un equipo más peligroso. Porque el día que alcance el tope el América, pues tendrá que colocarse al nivel de Tigres, Rayados mejor, o incluso por encima de ellos. A lo mejor el tope no es tanto en el tema de volumen o generación de fútbol, sino es en apuntalar en las dos áreas, la definición y por supuesto... ¿Pero ha tenido problemas con definición? Claro, este equipo no termina de ser... Hoy ha hecho 10 goles, Martín. No, de hecho es el equipo que más goles mete. Pero ves en relación al porcentaje, si generas 10 y metes una, o si generas 10 y metes dos, el déficit sigue siendo de que le falta contundencia y definición. Y que da la impresión que si no es o Henry Martín o Diego Valdés, le cuesta que aparezca alguno más o Jonathan Cabecitas que ha empezado a marcar. Y atrás tiene que ser sólido en defensa. Y una de las virtudes que tiene este Guadalajara es que de los goles que lleva, 5 han sido en táctica fija. Y uno de los problemas que América ha tenido es justamente en táctica fija. Y si no, recordemos los goles de Puebla, por ejemplo. Sí, correcto. Ahora, todo hace aparentar, y no, supongo, Mauricio, que no es tan sencillo como decir que Chivas se defiende mejor y el América ataca mejor. Es mucho más complejo de esto y aquí tenemos dos entrenadores que lo podrán explicar a mayor profundidad. Pero yo creo que hay que darle mérito al Guadalajara por la temporada que ha hecho. Mucho mejor. Usted mencionaba a Saloso González y este chico mozo ha recuperado en los últimos partidos su nivel futbolístico. El mismo Calderón que empieza a ser por izquierda consistente. También. Y todo. Para mí. El propio Guacho Jiménez, que muchos critican, no, el portero. No. Perdón. Para mí, una de las grandes virtudes que tiene este Guadalajara es lo equilibrado que es partido tras partido, ¿no? Que
que... ¿Pero cómo hace el quebrado si no anota goles? Supo con... Bueno, ¿y con qué ha ganado los partidos? Pues con muy pocos goles. No, una cosa es que el centro delantero no sea determinante, a otra cosa es que no marque goles. Porque los partidos se ganan con goles. Y la cantidad de puntos, el Guadalajara, los tiene gracias a goles que ha marcado. Yo nunca había visto. No tiene un Henry Martínez, es otra cosa, porque lleva muchos años de no tenerlo. El último fue Alan Pulido. Pero yo sigo encontrando en el Guadalajara un equipo muy bien equilibrado. Y en esto tiene que ver mucho Paunovic, que además ya tiene una alineación y un once muy reconocido. ¿Qué pasa, Chelis? ¿Por qué haces así? Es que fíjate, han hecho todo mal. Todo mal. Pero... Y todo les ha salido bien. Lo único que han hecho bien le salió mal y perdieron contra el Puebla. Lo único que han hecho bien, todo lo han hecho, todo lo han hecho mal y les ha salido perfectamente bien. Yo puedo entender que ustedes como entrenadores mexicanos tengan cierto coraje de que el técnico extranjero hoy tenga trabajo. Ya no me toques ese vals. Yo esa es la realidad. Antes del arranque del programa, ¿eh? De verdad hoy. Los técnicos se quedaron. De verdad hoy vamos a decir que todo ha sido malo por parte de Chivas. Todo lo hicieron mal y todo les ha salido bien. Es la profundidad de mis palabras, pero échale ganas. Bueno, ¿no? Bueno, entonces explícamelas, ¿a qué te refieres? ¿No? Que todo lo ha hecho mal. Traen a Hierro, que no tenía ningún palmarés en España como director deportivo, lo traen, les ha salido estupendo. Traen a un entrenador que no lo conocía a Hierro, no lo conocía, lo conocía de jugador, y le pegan. Hombre, se les fastidia a Vega. Y el equipo sigue compitiendo. Regresa Macías. Corren, todo lo que me estás diciendo es solucionado con trabajo. Y el trabajo lo ha hecho. Trabajo. O sea, ¿me vas a decir que este equipo no está trabajado? Hasta el último partido. ¿Vamos a demeritar el trabajo de Hierro? Hasta el último partido. ¿Qué ha hecho Hierro? ¿Qué ha hecho Hierro? No sabemos. ¿Qué ha hecho Hierro? No lo trajo. No lo trajo, se lo presentaron acá. Despidieron a Ormeño, que fue una buena decisión. Despidió a Ormeño, el único delantero que tenían. Al único delantero que metía goles. Ricardo Peláez hubiera querido correr con la suerte que ha corrido entonces Hierro. Bueno. ¿No? Ahora sí. O sea, que le presentaran en el camino un técnico que funcionara como ha funcionado a corto plazo Paunovic. Yo no sé si Paunovic es el que va a solucionar todos los problemas a mediano o largo plazo del Guadalajara. Pero por lo pronto, hasta el momento lo ha hecho bien, porque tiene al Guadalajara a muy pocos puntos. Un partido. A muy pocos puntos de estar en el partido. Lo ha hecho perfectamente bien, porque así lo dijo al principio de temporada, un partido contra el Puebla y lo perdió. Pero Chelis. Contra Tigres lo hizo bien. Que ganó. Y contra Pachuca. No, lo hizo bien contra Tigres y contra Pachuca. No, contra nadie. Tiene 21 puntos. Sí. Tú me estás diciendo que al Guadalajara le han regalado lo que tiene. No, está cañón eso. ¿Qué es fortuito? Es inexplicable. Inexplicable. No, hoy en día. ¿Puedo? ¿Tengo tiempo? Sí, claro. No, hoy en día un equipo que juega así como Guadalajara, para mí juega como el Osuna de Pamplona, el Rayo Vallecano, corren. Son capaces de agarrar... ¿Qué tiene malo que juegue así? Bueno, me dejas terminar más. Es una explicación. Respeta. Digo, respeta mis momentos de explicación, como te explicamos a ti. Digo, por favor. A ver. Entonces, un equipo que juega así hoy en día, con esa velocidad de aproximación y con esa marca y con esa garra, como la cara que hace así, ¿no viste cómo hizo la cara? Así, que juega. Oye, va muy bien. Puede sacar puntos donde sea, en cualquier parte del mundo. Ahora, no toca la pelota 3 veces, ¿eh? Bueno, pero ¿qué quiere el Guadalajara? Pues te digo, no, bueno, ¿sumar? Te estoy diciendo. ¿Pero qué quiere hoy el Guadalajara? ¿Sumar? ¿O no? ¿Cuál es el objetivo del Guadalajara? No, ¿sumar? Quien sea. Cualquier equipo en el mundo es sumar. No. Pero en algunos sí puedes poner el cómo y puedes entonces cuestionar las formas. El Guadalajara hoy no está para eso. Sí juega. No por ti. El Guadalajara hoy está para jugar como el Rayo Vallecano, como los Osasuna, que por cierto juegan muy bien. Así juega. Que por cierto juegan muy bien en España. Para ti juegan muy bien. Ahora, el profe Carrillo y el Chelis han sido lapidarios con Chivas. Es decir, el profe dice que sí, que ayer, bueno, ayer Huerta. Entusiasta y meritorio. Ayer Huerta también mató al Guadalajara. Guadalajara, entiendo lo de Huerta porque es atlista. Pero denle un reconocimiento a Chivas, Chelis. Que sí, caramba. Me has dicho toda la noche que Chivas está ahí por milagro, por la obra de por Dios. No. Compran lotería, el 523 mil de y se sacan el melate. ¿Cómo lo hicieron?
Así es. Chelis, así ver, es. Por suerte gana 6 puntos. No, 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 no. Pero Chelis, no por ti ni por ninguno de la mesa, Chelis, ¿eh? El tener un equipo. Engañabó. Chelis, el tener un equipo. Engañabó. El tener un equipo. Ya te dijeron Bobo. No, Mauricio, no es por ustedes. El tener un equipo homogéneo no es mérito de Paunovic. No.